Buenos días. Abrimos con esto porque venimos a gastar 5 millones de créditos, como ya sabéis. Buenos días, Bonden. No te pires, tío. Entra en Discord. Vamos a echar un pelotón, que hay una misión de aniversario que hay que hacer en pelotón. Si lo hacemos juntos. Pues volvemos a lo de siempre. Vamos a gastar pasta. En el depósito hay 64. Compremos 100. Gastamos 1 millón en repuestos. Aquí vamos a gastar 2. A ver, aquí solo tenemos 3. Sí, ya me quedan 4. Aquí solo vamos a cobrar 50. Aquí vamos a comprar 50. Aquí vamos a comprar 50. Manden. Pasa, chiquitín. 50. Esto no vas a comprarte con pastas 50. No quiere nada. Esto nada. Nada, 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 nada. Vale. Yo voy a jugar Premium, que estoy más esperado que el chocho una muñeca. Yo también, no, yo también. Estoy pensando dónde meter más pasta. En Coca-Colas, vamos a meter otros 50. Los alemanes, chocolate, vamos a meterle. Ayer me compré el VZ a 55 y me he quedado tieso. Vamos a comprar 50. Hola. Tier 8 entonces, ¿no? Tier 8, premium, bonos y demás. Pues bueno, Ahí, el ahí. pelotón. La pelota. Bueno, vamos a lanzar bonos. Vamos a tirar de la fortaleza también. Vamos a lanzar bonos, a ver cuáles eran los que lanzaba. De créditos, solo hay uno, así que activamos al de créditos. Yo los otros no sé cuáles son los que esta gente activa, así que el de crédito fijo. Sale. Vamos a hacer pasta, chavales. Pues el día de hacer dinerito, niños. Ayer por la noche me forré yo en el Burrasque, ¿sabes? Está ganando 130, 140 por partida. No, ayer es que no pude, tío. Se le estropeó a un primo mío la piscina, que no es suya. Se quedó a cuidar la casa de mi prima. Y el tío no sé qué hizo. Y la piscina dejó de funcionar. Y me llamó corriendo porque ya se estaba poniendo el agua verde. Llevaba 2 días intentándolo arreglar él y no era capaz. Y ya me llamó. Dice, tío, vente que yo ya estoy desesperado. Bueno, Problemas de ricos. Que ya problemas tuvieras de piscina. él, que tiene de hora. Problemas de primer mundo, digo yo, ¿sabes? Me voy a ir a línea de K, ¿eh? Me voy a Pero meter. está. Estoy arrancando. Se pasa un poquito lento hoy el juego. En general. Así que Rubén hice de piscinero, ¿sabes cómo te digo? De chico para todo. A ver, te voy a subir el volumen. Tampoco me lo suba mucho, tampoco hace falta.
Me han pintado, ¿eh? El bachato. No joder, bitch book. Madre mía, tío. Muy entregado te veo, ¿no? Para ir con un burraje, ¿no? A tope. Está buscando tiro el LTG, el LTG ese. Tío, nos ha entrado la lead. Joder, ligero por la ardilla, tío. ¿Cuántas bondes o cómo lo ves? Ahí vamos, pero si entra otro en base mejor. Es que estoy defendiendo los que salen de abajo, tío. Los estoy pintando yo según salen. Se van entregando así, ¿sabes? Como te digo. Joder, justo me pongo a cargar ahora. Cago en la puta. Me va a ver el bachat, por abajo. El bachat no sale por abajo, pues estoy yo aquí. De hecho, va a ir el Holpin a buscarlo y se lo van a cargar. Voy a echarle una mano al Panther. Buenas, Dimitri, ¿cómo estamos, chiquitín? A por la artillería, ¿no? Tú no salgas del cap, ¿eh? No, pase... no, no. No, 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 me refiero a eso, que pase lo que pase, tú no salgas del cap, que los voy.
Te saluda el Divi. Vale, puedes salir de porque está AFK. Hostia, vámonos, vámonos. ¿Qué? ¿Han ingresado algo o no? En el banco, que va, es 99% que eso lo tienes que no dan puntos, que lo tienes que reiniciar. Bueno. Lo voy a mirar, o para asegurarlo, ya te digo yo. Pues ya está. Se acabó. Es decir, por victorias y todo esto, creo, 99% que no dan nada. Pues entonces que les follen, tío. Es que no lo sé. Va a ser un follón. Bueno, se va a tener que reiniciar cada 2x3. Pero claro, ¿cómo llegas después a los por 2 o por...? O tiene gente con un fondo de armario de 3 pares de cojones. O eres muy, muy bueno y no pierdes tanques. O, o los pequeños están abocados a... Pues a reiniciar torre. No hay otra, tío. Es que no hay otra. Yo... Hoy no voy a reiniciar, se pueden pasar con los tanques que hay, Sí, hombre, hoy estoy yo también, que tengo 50 tanques y... Bueno. A ver. Juan, tú sales aquí, a ver... Tú no, en principio tú no deberías tener tanques bloqueados. No, yo no tengo tanques bloqueados porque yo ayer no jugué. Y como resenteaste antes de ayer, pues... A ver, y los otros tienen menos... Yo que tengo 10, los otros tienen máximo 5. Los bichos que tienes 6. Pero bicho tiene fondo de armario, así que tampoco no es. Por eso te digo que... No, tú pintas en un lado y yo pinto en otro. He tirado bonos de clan, de pasta. Solo había de un tipo, de lo otro no sé cuál tirar, así que eso lo tiras tú. Yo qué sé, los otros tienen 3, 4. Que sí, pues ya está. Chapuzas de esto, tío. Puta madre. Himmeldorf. Va puta mierda, me va para el LC. Buah. Tío, voy a spotear un poco, los cojones. ¿Dónde vas a ir? ¿Para ir yo a otro lado? No, voy a intentar ir encima salto, si es que hay encuentro de este. Voy a ir para arriba, si es que tengo que pintar. Vale, pues yo voy a las vías. No lo sé, tío. Estaba pensado esto para... Yo te dije que la sensación que tengo... No, está, es tal cual como lo dices. Déjate de pensar. Es tal cual. Es para que aquí la peña salga a hostias. A ver, después, lógicamente, si lo reseteas todo... pero claro, esto a la larga te puede... Claro, yo si yo tengo fondo de armario, ¿me renta? No renta, claro. Si el otro tiene 5 tanques, también... ¿Me explico? Y es sí. Mi problema, ¿me explico? Claro. Es que eso es lo que te va a decir. Luego te vas a tener el equipo bueno y el equipo malo. El equipo bueno que no le vas a reparar los tanques porque tiene fondo de armario y toquetea. Y el equipo B, que es el equipo amarillo, que hay que echarle un cable, que pobrecito, que no sé qué, no sé cuántas. Al final todos chinados, ¿sabes cómo te digo? Sí. Es que no hay más. Es que al final todos encabronados. Esto es un poco, no sé. Está hecho, claro, ¿no? A la gente muy, muy buena le renta porque se van a meter el Chieftain y el 279 y ellos para que pierdan una partida, lógicamente no es lo mismo que nosotros. Eso es, claro. Pero aún así, no sé. Puntos de fama personales no cambian mucho, pero hostia, a lo menos llegar por 2 o por 2,5, tío. Puntos de fama de clan. Al menos tener algo de bonus, tío. ¿No? Yo lo veo así, vaya. Yo qué sé, tío. Es que no sé qué decirte, Tarrega. Es que no sé lo que están haciendo los otros clanes. Me gustaría ver qué estrategia están usando. Ah, pero nosotros no podemos usar la misma estrategia. No, pues, o sea, clanes de nuestro nivel, ¿qué estrategia están usando? Sí, pero nosotros tenemos que ir
El loco que va la autopista en contrasentido, que si piensa que va bien, nosotros tenemos que hacer una historia nueva. Por puntos de fama de clan, si volvemos a reiniciar, claro, no es lo mismo ganar 40 que 360. Eso está claro, ¿no? Lo siguiente. Ya. Es un por 9. Digo de llegar muy lejos, que lógicamente no se va a llegar lejos, pero a lo menos, tío, un por 2 o un por 2 y medio en bonos. Digas, sí, sí. Hostia, terminas, yo qué sé, y te llevas X bonos. Bueno. Claro, ahora sí reinicio. La primera vez eran 795, ahora serían 1285. ¿Cómo? ¿Te dan más piezas según vayas reiniciando más? Claro, no, según el nivel que llegues tú. Estás, si tú, no es lo mismo reiniciar en el nivel 5 que en el nivel 14. Te dan más piezas. Recomiendo comprar el turbo. Yo hoy tiraría de fondo de armario 100% sin pensármelo. Sí, yo tiraría de forma de armario, que sea lo que buenamente Dios quiera. ¿Qué Sagan? ¿Estáis bien ahí o qué? Pues jodidísimos, tío. Aquí. Cabrones. Pero si no se han jodido ya. A ver, ¿te crees que yo no estoy jodido, tío? Yo, mira, te da 50% de vida, solo 8.000 de daño. Y llevo poteados a los del fondo, ni se sabe. ¿Habéis comprado los consumibles? Sí. 6 millones me he gastado. ¿Pero los consumibles del equipo A, del B o del C? Todo. Ah, que me lo quitas de las manos, eh. Ah, muchacho, vamos, chacho. Sabía yo que me iba a dar a mí. Vaya dos mangos tenemos ahí en base. Uno. Uno, al otro ya lo has matado. Hola, bicho. Mira, targa, que te fo. El bicho, ¿eh? El bicho. ¿Qué te parece? ¿Qué dedicatoria bicho, tiene? No le vamos a desbloquear ningún tanque. Bicho, ¿cuántos tienes? ¿Cuántos tier 10 tienes, bicho? Bicho pues tú, tiene tanques. Con 240 millones de créditos, digo yo que te da para comprarte algún tier 10 más. Pero si tiene que tener todos con ese crédito. Vaya partida de mierda. Dice que tiene 20 solo, Targa. ¿Nos lo creemos? ¿20? Bueno, puede jugar con 15. Venga, otro Gimeldo. Sí. Hostia, hay un clan español que se llama Ataúd. ¿Eh? Esto no van a acabar bien. Esto no van a acabar bien, ¿no? Pues dile, oye, dile al bicho que se gaste, que compre tanques. Compra tanques, cabrón. Sí, compra comprar tanques ahora que están de oferta, tanto dinero que si no. Sí, ver, sí, pues el dinero en el campo, no en el banco. Te gastas menos con ciego novela, bicho. Yo que vaya diciendo que tiene tantos créditos, que verás tú, no le vamos a. No vamos a reparar un puto tanque, que se joda. Claro. Que con los mapas de encuentro, macho. Wow. ¿Qué, tío? Hay que aprenderlo a jugar todo, a mí me lo ha dicho Tarrega. ¿Ah? ¿O no, Tarrega? ¿A que sí? Claro. Y si no aprendes, a N112. Aprender a hacer un cursillo de pintura, un cursillo de tal. Que, o
os comenté ayer, y se tiene que hacer, la gente que entre, meter algo más de variedad de tanques, porque la gente, nomás os movéis en un círculo de 3-4 tanques, ¿eh? Hay la 2-6-8-4, que hay mucha gente que no lo mete, y es jugable. Yo no la tengo, yo te puedo meter el 110C4, el L3, te puedo meter tanques de ese tipo. Por ejemplo, Rush juega bastante bien con ese tanque. Sí. Y no lo mete, y como él, varios. Hice esto, pues yo qué sé, incluso un 430, un IS-4, no sé. Los que es pro meten tanque los malos al principio y dejan los buenos para el final. Es igual, si nosotros estamos, tenemos que Madre. resetear sí o sí. Tampoco no hace falta mirar tanto si los metemos a primeras o no, porque lo vamos a resetear igual. Qué asco de modo de juego. Oh. Tira mordo el chaval. Sí, el turbo. Yo cogería el turbo. Es el único que no se puede comprar. Si os dais cuenta, el único que no puedes comprar por bonos es el turbo. Todo lo demás lo puedes comprar. El temple, la barra de carga, todo lo demás. Pero el turbo no. El turbo, tío. IRM, el estabilizador es el otro. El turbo es el... No llevo nada por el poteo. ¿Qué te pasa, tío? Te mueres muy rápido, macho. Shit. Recuerdo que hemos venido a hacer pasta aquí, ¿eh? Estos modos de juego son una puta mierda.
Ahora te doy el líder y ya lo pones tú en modo de... Si entra gente y no se puede hacer equipos, vamos a meter al lado y nos vamos a ir rotando. Yo creo que deberíamos de poder montar dos equipos, tío, perfectamente. Sí, pero ayer si se quedó alguien fuera, se quede justo al lado, se va rotando y ya está. Súper fácil. Mate 15 y Ori. El Ori está entero, chaval. Es un puto stomp. Qué bestia es la bachata, la llevo para pintar, llevo 3.200 de daño, 400 de spoche. Pensamos igual el LH este, de mujeres, hombres y viceversa, le vamos a llamar al LH MTS con los cojones. Mi equipo de un EPR ha entrado sin munición, ya con eso ya... Sí, hombre, pues si es el Kazoo, tío... Bienvenido a verlo, ¿sabes cómo te digo? Se lo he visto hacer yo sin munición, 6.000 de spoteado, ¿eh? Si te los mantiene todo el día spoteado. Gracias, tío.
Este tío se llama Onekel. Kek 2. Clan Kek es bueno, pero este que es el segundo clan. Mejor es uno de la broma. Joder, tío, qué puta mente raro, tío. ¿Dónde coño están? ¿Bonden? ¿Dónde coño están? Vacaciones. Bonden se ha pirado. Aquí me ha dejado. Good game. Hostia, me marcaba entero y estaba un one shot, tío, el cabrón del Ori. Buenos días. Señor Lobo, no sé qué configuración has dicho. Saludos. Tentagónicos. ¿La configuración de quién? ¿Del Burrasque? ¿O referís a esto? Yo, por ejemplo, la tienda. Un momento, Bonden, que voy a enseñarles lo que yo he pillado. Ta, ta, ta. Maniobras, puntos. Es por lo del evento, tío. Sí, será por eso, pero joder, tío. O sea, me queda nada para hacer esto. Yo de aquí, de la tienda. Es que lo que has dicho, yo he pillado el turbo. Y lo siguiente que pillaría. Siguiente que pillaría, tío. Todo lo demás se puede pillar. Me pillaría el temple. Si llegase a 30, me pillaría el temple. Que no sé si llegaremos al 30. Porque no. Eso depende mucho de. Ah, Dios, Dios.
Hace mucho calor, chavales, hoy. Aquí en Madrid. No sé qué tal temperatura tendréis por ahí, pero por aquí en Madrid. ¡Gracias, Fono! ¡Muchas gracias por ese follow! Uy, qué poquito nos queda para llegar a mí. Uy, qué poquito nos queda, chavales. Ponte en derecha. ¿Qué pasa, niño? ¿De dónde eres? Fono, ¿de dónde eres? ¿Eres de EU o juegas en Latam? Entra muchísima gente de Argentina. Mucha gente hispanohablante, tío. Me han pintado, ¿eh? Buenos días, Hugo. Pasa, Huguito. Oh, están entrando a saco, tío. Es que están entrando a saquísimo, tío. No, pero es que no van a tirar. Yo es que tiraría, mataría a esos dos que están ahí en... ahí arriba. Sí. Hostias, el leopardo también. Nah, yo no entiendo el leopardo. ¿En serio, tío? Me han pintado, tío. Mira dónde estoy, eh. Sí, sí, a mí también me han pintado. Está
Está perdidísimo esto, tío. Está en el milagro que la levante ya. ¿Tienes tiro al PTA? Sí. No, tengo una retirbula demasiado grande. Gesor. Fallado. Fallado. No me jodas, tío, si es que... Ya veo. Y de 3 le rebotan 2. Cuando no quiere entrar, no entra. Tío, partidas de mucho, partidas de muy poco, ¿no? Ponle. Ya están todas las misiones esas, al menos. Ya se acabó todas, tío. Pues yo también, tío. Las misiones. Sí, será detectar un vehículo, sí, complicadas no eran, pero. He rebotado con oro, no pasa nada. Porque era Golfi, no era oro del bueno, era Golfi lo que has usado. Cabronazo. Mierda, tío, que son estos peor que. Vamos a seguir. Tío, están enteros y me cago en Dios. Ay, Dios mío. A ver, ¿para dónde vamos? Ahí. Asalto, es que no sé dónde ir, tío.
Huguito, me voy a saltar. Te quedas tú aquí y me voy a hacer la cobertura. T2485, a dar por culo. A ver, que voy a provocar a esos. Vale. No, no te quedes ahí arriba nunca. No, pero tengo la roquita delante. Ah, vale, pues entonces sí. Tiene la roquita de puta madre. Si quito a ese. Pues hacerlo 1-5 ya, tío. Pues es que. Sí, pero es que está, se están regalando aquí a mi lado, tío. 1-7, perfecto. Gracias, Bonden. Cuidado detrás, ¿eh? Detrás no, me estoy cubriendo con el tanque este que está aquí. Ah, ya, pero que vienen dos detrás. Ya, luego cae el otro. Voy a ver, espera, ¿eh? Cuidado, cuidado detrás tuyo. A ver si puedo mover un poquito. Joder, puta mierda de verdad, ¿eh? Suele ganar una batalla, tío. No podía aguantar más la posición, tío. Venga, no me jodas, tío. Vaya equipo, vaya equipo. ¿Qué equipo estás tú, Bonda? En el Z. Oh, shit. Ah, antes de los 3 minutos está medio equipo muerto. Pues ya está. Pues como aquí. Se nos han muerto 5 en los 2 primeros minutos, tío. 5, ¿eh? Bueno, pues es que yo llevo 2, 4, 6, 7. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 jugadores con menos de 500 de daño. Pues sí, nada. Estás tú, 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 0. Tú el primero y yo el segundo, tío. He ganado 71.000 créditos tirando oro. Nada, tío, es... Vamos a seguir y hacer nuestra partida. Ah, tanta paciencia.
Buenos días, Carpanta. El Tiger borracho. No te puedes poner ahí, KPZ. No hay artillería. Pero cada cuánto dispara el puto bisonte, tío. ¿Cuántos disparos tiene el bisonte este? 5. Cuidado con el T-92 que no te dé, ¿vale? Joder, y le doy a la roca, si es que. Y es que alucino a veces, tío, con el puto RNG de este juego. No, no funciona como el proyecto, es mucho peor tanque que. Ojalá funcionase con el proyecto, lo veías, es mucho más blando, no rebote nada, es mucho más alto. Si lo tengo. Cañón francés. Cuidado que. Bueno. Si bajan, avísame que giro. Nada, pueden intentarlo, pero no. No van a bajar. ¿Me giro o yo o qué? No, no. Puto manco, tío, que soy. No creo que es el que he puesto. ¿Qué? ¿Que vamos a perder por cap, tío? ¿Me estás contando? Que vamos a perder por cap, tío. Porque el LC y el otro se han ido de pase. Bienvenidos. Yo es que ayer no pude jugar, tío. Guillermo, no pude jugar. Estoy muy bajo, no sé ni qué puesto estoy siquiera. Te lo puedo decir, pero bueno. Yo mientras gane créditos, tío. Sabes lo que te digo, ¿no? He hecho una partida de mierda. No, lo siguiente. ¿Cuántos tiros tiene el bisonte? Es que. No, no lo tengo. Me dicen que carga igual que el proyecto, ¿eh? Así que.
Sí, no, es que me ha metido tres viajes. Y seguía metiéndote, ¿no? Son tres tiros en el cargador, dice Reven. Así que ya sabes. Tres tiros, pero si recarga no. Si va tirando dos, si recarga, tira dos, si recarga, no gasta el último. Cargará cada. Sí, no, ya tenía dos y me he comido los tres y ya me ha dejado temblando. Es igual. Lo he hecho y ya está. Vamos a pensar el Gesor. Es que. Pero buen tío. Estoy de puto de agobiado. No, es igual. Es que nada. Relájate, tío. Vas muy, muy a saco, ¿no? Tío, es que me está escribiendo la mujer por el móvil, macho. No, señora de Bonden, no me lo ponga nervioso, coño. No me lo ponga nervioso. Hostias, que entra, que entra. No lo entiendo, tío, porque ahora todo el mundo se va por aquí. Dejan todo esto vacío. Es que no lo entiendo. Venga, salte, Bonden, cambiamos de tanque. Está visto que este no. Falla, tío. Se quiere la marcha la mujer de fin de semana. Tengo médicos, he quedado con los perros. Hostia puta, tengo que coordinar 30.000 millones de personas para verme el puto fin de semana, de verdad. Ay, qué mala suerte. A ver, que te voy a dar el comandante, tío. No, coge tú. No, quédate tú, así mientras lanzo y no. Bonden Chris Baby. Cray Baby. ¿Qué pasa, bicho? Ya estás. Como te han baneado del chat del World of Tanks, me vas a trolear a mí aquí el chat. Buena producción. 2,17.
mierda, tío. Es imposible ganar una, tío. No digas eso porque se me viene el Bolden arriba, tío. Porque es verdad, sí que es verdad. Por aquí te desahogas, ¿verdad, bicho? Dígase. Ay, ¿qué te has puesto? Ah. Voy a la izquierda, ¿vale? Creo que se me habían gastado los bonos, tío. Ahora ya, a poner el aire, tío. Hace calor aquí en el clan, hostias. Nos tienes aquí sufriendo. Por el ventilador de bonos. Ay. Este rega macho se gasta menos que un ciego en novela. Traigo a todos muy bajo, tío. ¿Por qué esto, tío? Porque el otro día nos bajaste a todos. No. Sí, pero tengo 100 otra vez, tío. Todo. Yo nomás bajo cuando hay alguien que se le queda el micro abierto. Como lo tengo todo súper alto. Pero pensé que bajaste el general. Veo que has bajado a cada uno. Vale, vale. No, pero los tengo bien, coño. Ya, pero que yo bajo, yo normalmente cuando pasa eso bajo al pibe y o bajo el general, ¿sabes? El general del Discord, bajo el volumen. Cuando hay mucho... A ver, está Hugo por ahí, cuando está Hugo todo el rato hablando. Que no calla el cabrón. Es coña, Wilton. No. Yo me refiero cuando a alguien se le queda... Sí, cuando se le queda... Tipo Dimitri, que se va a dejar los cascos encima de la mesa y se pira. Y se estaba escuchando la tele todo el rato. Venga, estupendo. Pero ya qué sé, puta mierda de equipos, coño. Tienes tres antitanques detrás, tío. Aprovechate. Puta mierda, puta mierda, puta mierda. Toma por culo el juego. Venga, hasta luego. Sí. ¿Dónde? No te vayas. Salí. ¿Dónde? Se fue. Se calentó. ¿Dónde? Me lo miran. Se fue, tío. Se calentó y se fue.
Bonden, Bonden, ¿me recibes? No, no, el Bonden se... Bonden, Bonden, Bonden no. Neutralizado. Sí. Se fue, tío. Se fue... No, dos cojones. Estaba a jugar tier 6, no pasa nada. Bajamos a jugar tier 6. ¿En serio? No, no es bro. Píntalo, tío. Píntalo. Joder, tío, que tiren a un tanque, a otro tanque y me den algo. ¿Por qué te oigo yo? Os voy... Tío, te he subido al ciento y pico, tío, y no sé. ¿Me estáis escuchando mal en el...? Yo te oigo bajo aquí a ti. Ya, pero le voy a preguntar en el stream. ¿Me estáis escuchando bajo en el stream también? Igual he tocado yo algo y yo qué sé. No, no, creo que es mea culpa. Creo que es mea culpa, no sé. Lo voy a mirar. No lo entiendo, tío. Yo creo que lo tengo. Me escuchan bien. En el stream, y en el stream, donde primero petas en el stream, el sonido, ¿sabes cómo te digo?
Y que van dos que me como gratis. Me he comido dos ciegos, tío. Buenos días, Alegre. ¿Cómo estamos, chiquitín? Es agotador que hay que preparar todos los tanques, tenerlos todos listos y venga y venga y venga y es rápido. Que jugar, son partidas jugadas muy rápidas. Sí, la verdad es que es agotador. A mí este formato no me gusta, la verdad es que me gusta la base de batalla 7 versus 7, pero el formato de batalla no me gusta. El que haya que ir reparando tanques y que haya que ir no sé qué y que... No. Estaba hablando con eso, con Targa, como que estaba pensado un poco para que salgamos a palos. Gracias, Rubén. Es para que al comandante le acaben dando de hostias. Está pensado para que al comandante acabe teniendo un guirigay con alguien. Es que me está diciendo eso el alegretón, que está pensado para que sí. El comandante... Si quieres apurarse. Bueno, apurar, hacerlo un poco largo, digamos. La gente se empieza a mirar el ombligo, tío. Si a mí me reparas dos, si a mí me reparas uno, si este tema, historias de... A este lo ha reparado, es el que más le reparas, este no sé qué, yo no tengo la culpa de tener 100 tanques, claro, porque es injusto. No me gusta, no me gusta eso. Porque está hecho y pensado para. O por lo menos es mi sensación. Puedo estar equivocado también. Es que aquí haces primas al jugador individual que tiene muchos tanques sobre el individual que tiene menos tanques. Primas al que tiene los tanques que teóricamente son mejores para este tipo de campaña sobre el que tiene un pupurrí de tanques que no... Es que es... Todo está bueno, pensado para dar por culo. Está pensado para dar. Sinónimo de problemas, míralo por donde quieras. ¿Sabes cómo te digo? Está pensado para dar por culo. O sea, no, no,
me convenció. Este, el ruso, está sentado en el sofá, descojonado de la risa, diciendo, a ver cómo acaban estos a hostias. Haces de una manera, te van a criticar uno, si no... Claro, claro, si lo haces de una manera, o sea, nunca en 100 tíos nunca va a haber un 100% contentos. A ver, contentos, bueno, sí. Es que ni que lo resetees cada día, los que tienen muchos tanques te van a decir por qué. ¿Por qué? Claro, los que tienen muchos tanques te van a decir, no hace falta resetear tanto, tío, estamos perdiendo puntos porque estás reseteando. Y los que tienen pocos te van a decir, resetea, resetea, no tengo tanques, resetea, resetea, ¿sabes? Bueno, una cosa intermedia, ya está. Intentar beneficiar y no perjudicar a todo el mundo, ya está. ¿Cómo se hace eso? Pues... intentando que todo juegue todo el mundo, intentando que participe todo el mundo y... y quien más y quien menos saque sus puntitos. Sí, hay baja participación, sí, pero claro, ellos van a achacar que hay baja participación porque estamos en verano. No van a achacar que hay baja participación porque un 60% de los jugadores, un 70% de los jugadores consideren que esto es un ñordo de sistema.
Se me ha quedado 85, tío. Fucking. Ay, man. Voy a cerrar las ventanas de arriba. Estoy por aquí. Cuando ves que el perro se pone el chorro del aire acondicionado, tarriga, igual hace calor, ¿eh? ¿Hace calor por allí o qué? La verdad que sí. Madre mía, top 2. 600. Esa puta mierda del E75 mete 600, chaval. No, no se lo mata. 600, 500. Tío, se la ha bajado, tío, es torpe, no, coño, es que... chaval. Flecha rota, tío. Madre mía. Sí. Perfectamente. Sí, si el 75 no te digo una bestia, pero el pibe este es muy torpe. Perdóname, pero es muy torpe. JP, que yo le he metido una. A ver si me deja guardar mi mano hoy.
Mira, me están saliendo partidas donde estoy haciendo daño, estoy ganando créditos, pero no estoy ganando. Tengo un win rate bajísimo ahora mismo, muy muy bajo. No, no me dejes aquí parado, tío. Al pez, tío. Fíjate que estoy apuntando al centro del tanque y se ha ido arriba a la torreta. Thank you.
No. ¿Qué hora es? ¿Dónde está el señor Palmat? Está... todavía está tomando el botellín. ¿Con ensaladilla otra vez o no? Con ensaladilla. Siempre con ensaladilla. Claro, tío. ¿No ves los deditos que me quedan? Claro, tío. Buenos días, Rosonero. Partida me acaba de salir. Targa. ¿Puedo meter un tier 8 para hacer créditos premium? Yo estoy jugando tier 8. Buenas, Flax. ¿Cómo estamos, tío? Buenos días. Aquí estamos, sufriendo tier 8. Dándole un poquito al tier 8, Carrega y yo haciendo créditos para comprar consumibles. Tanques, para tanques, prioridad es tanques, eh. Comprar tanques de tier 10, cabrones, dejar de comprar consumibles. Luego llegáis y decís, jeje, repárame el tanque. ¿Qué coño, repárame el tanque? Coño, compra uno, nuevo. Compra uno nuevo, pocos kilómetros, joder. Ofertilla. Oh, sí. Voy a hacer un crossfunding, tío. Vamos, tío, minuto uno a tomar por culo medio. Necesito pasta, tío. Necesito que alguien me financie. Está Hugo. Hugo, compra tanques, eh. Hugo, compra tanques, tío. Compra tanques. Deja de comprar reparaciones ni pueda. De oferta, eh. Venga, tío, espera que dispare para salir, hijo de puta. No me lo puedo creer, tío. Este año dices, tengo 30 tanques de tier 10, igual son pocos. Ya empiezas a ver el 62A con otros ojos, tío. Es decir, igual este tanque no es tan malo como a mí me parece. Bueno, hay tanques que no se han metido y no son malos, eh. Bueno, a 268 se puede jugar, incluso un 430 o un IS-4, no sé. ¡Almirante, cabronazo! No es el arco, es el arquero. Almi, ¿cuántos tier 10 tienes? Almi, venga, coño, ¿cuántos tier 10 tienes tú? Puta. Así. Sin tener que contar, sin tener que salir y ir al garaje y contarlos, así. A... No, ¿cómo puedo rebotar, tío?
sabía yo que él cobra. Sí, el total de los tier 10. Si tienes todos, tenéis tú y Pepe, sois los que tenéis todos los tier 10. Vamos a quitar el tier 5. No, no, contamos los que tienes en el garaje ahora. El que ha vendido no lo tienes en el garaje. No me vale. No te jode. Por eso yo también puedo comprar el IS-7 y no lo tengo. Y el que tenga garaje, tío, es el que va a triunfar. No, llega un momento que vale JP cualquier tanque. Mientras sea de tier 10, el que tengas. Va a llegar un momento que va a ir a la cosa tan al puto límite que vas a mirar el Jazz Panther y vas a decir, pues este no es tan malo, ¿eh? Si le calza a uno, son mil de hostia. No, pero yo qué sé, pocos IS-4 se hemos puesto, es un tanque jugable, Ya, no sé. Pero el tanque que el cañón del IS-4, tío, es... Tú lo sabes, Tarrega, que eso es una tortura. A mí me gusta, Ya, pero es muy tortura ese cañón. Demasiada tortura, tío. Ah, pero es un tanque que lo puedes usar. Sí, es lento, lo que quieras, pero bueno, tampoco no es... Sí, para que vengan, tío. Es que vengan, ¿sabes cómo te digo? Sí, el 60 de IPS sí se ha usado. 60 CPs los hemos usado. Es buen tanque. Rebota. ¡Que viene! Sí. La bala de oro es mierda, tío. ¿Por qué es mierda la bala de oro del 60 CP, tío? ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo, tío? Y ahora que aquí no es que dispares a snipeo como haces tú, que hay que disparar al face to face. Bueno, el RNG es el RNG, tío. Mirante no quiere sacar los tanques, tiene miedo de que se los rayen, Sí, tiene 60 tier 10 es el cabrón y no... Nuevos, Nuevos, sin estrenar, sin daño, Hay algunos que van sin arañazo todavía. Sí. Dile a ese mamón que es mentira. Que lo conozco yo, Armin. Alguno no está ni desprecintado, tío. No se ha quitado ni el precinto al cañón. Es que la hostia, si te calza bien la hostia, si consigue que penetre la hostia del 60 CP, te puede mandar para el garaje, rapidico.
Look the minimap, boys. Como dice el manco. Look the minimap, boys. 1800 los tiros. Sí, 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 no. Si sí, sí, te calza y le sale hit, tío. Sí, te entra, si le entra la bala entera, tío, son 800 de daño, no, no es broma, ¿no? Poca broma, con 60 TP. A mí es un tanque que me gusta, tío, yo qué sé. Es un tanque que es duro, es lento, pero es duro. La escuela bien. Por cierto, voy a poner la 907 en turbo, que el otro día se me piró. Al final, esta tarde no me acuerdo y voy sin el turbo. Madre mía, tío, mogollón de camuflaje que tengo. Es que es un Lion, es un... Yo el Lion lo veo como un Leopard, tíos. Y lo jugaría como un Leopard. No le tengo, también te lo digo, que no lo tengo. Te digo lo que yo haría. Que no lo sé, es que no lo sé, tío. No, no lo tengo, no sé. Todo el mundo despotrica un poco de él, pero yo lo tengo unido enfrente y a mí no me parece mal tanque, tío. Las mete en su sitio. Tienes que cerrar retícula y tienes que ser un poco. Pero.
Mira, 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 cómo se ha quejado el bichu. ¿Qué le pasa? Oh, man. Compra tanques, ay, coño, compra tanques. ¿Será que no tienes crédito? Claro, gaste, ya se lo he puesto. Gasta, joder, gasta, hostia. No va a ser todo... Vamos a... O sea, que haber reparado a Hugo, la cagué, tenía que haberle reparado. No tienes ninguno bloqueado, cabrón, no has jugado, vas a bloquear. Para poder bloquear hay que jugar. Cuando no quede tanque se reseteará al MIG y ya tendremos todos tanques otra vez, es que no hay más. Mirante los tiene con precinto, ¿no? Lo siguiente. Grasa, con grasa de fábrica, ¿eh? Creo que el Tiger es el 0001, ¿sabes? Que fabricaron en antes de la Segunda Guerra Mundial y ahí lo tiene guardado el cabrón. Un hangar, en un hangar. Ay. Me voy a cagar en tu padre, VZ. Le voy a hacer este por dos, pero si... Sin pegar un por tiro. Por dos, si es por cinco, ¿eh? Pues un por cinco, pero sin pegar un tiro. Qué guay. Buenos días. Buenos días, palma. Todo el mundo en pie, dando una palmada, por favor. ¿Qué? ¿Cómo vamos? ¿Qué decirte? ¿Quieres que te mienta? Pues hombre, pues no. A mí no me gusta que me mienta nadie. Mira. Buenos días, palma, primero de todo, O, hola, buenos días. A ver, ¿cómo está el plan para hoy? Oh, yo, igual que ayer. Ahí esperando entrar a algún avance de esto y me quedé en la puta calle. No jodas, tío. ¿Al avance hoy, o al...? Si hay gente... No, ¿avance hoy, o en...? Hoy, hoy si hay gente que juegue los de ayer. Pero, es súper fácil. ¿Pero por qué? ¿Pero a qué te refieres? ¿A lo de Clan Wars o al avance? No, a lo de avance no, a lo de las Clan Wars. Bueno. Clan Wars, si sobra gente, decir que seamos, yo qué sé. Se va a ir rotando y ya está, tío. Se quedan justo al lado y se rota
Empezando por arriba y terminando por abajo. Súper fácil, tampoco no... Va saliendo uno, entrando otro, ya está. Sí, sí, sí. Ni por damage, ni por experiencia, ni por nada. Súper fácil es hacer esto. Yo no cojo rollo porque no jugara. Yo, pues hombre, pues si van a jugar los de ayer, pues que sigan jugando los de ayer. No. Sí, es súper fácil hacer tan sencillo esto. Como eso. Tenemos palmas, que mañana esta tarde estoy yo también, tío. No es imposible ser... justos, es totalmente imposible. Lo que no puede ser es que venga gente que no ha jugado ni se le vea por aquí el pelo en avance ni en nada. Y viene de una patada te tira fuera a ti. Eso, no, pues la verdad. Parece como... gente en todos los sitios. Pasa en todos los sitios, ¿eh? No es... Eso es como el que si ahora yo y Saga nos vamos todos los días de fiesta y como pago yo, pues todos los días de fiesta. Me he quedado sin dinero y ahora, como tengo dinero, ahí te quedas. Hombre, Palma, pero eso pasa. Sí, pasa, pero no debería de pasar. Que ya lo gente estuvimos hablando. Que no los ves y aparecen en días de estos, esto pasa en todos los sitios, no en los siguientes. Ya lo que dice el bicho, claro. Que las ratitas somos la colita. Yo me tiro 2 horas aquí esperando, entrando a las invitaciones y está siempre completo, pues al final. Coño, pero, a ver. Y me enfadé y digo, pues a tomar por culo, que juegue su Rita la cantadora. Fácil. Claro. Así de fácil. O si hay, yo qué sé, 3 personas. ¿Eh? Empieza por el que está arriba y se va bajando, sin experiencia ni sin nada. Súper fácil hacer esto, ¿no? No tiene más. Yo lo que he pensado, que ya no para ahora, sino coger 2 comandantes. Va a hacer 2, 3 equipos. Sí. 2 comandantes. Que se cojan un equipo cada uno. Que hable con ellos, la disponibilidad que tienen y que jueguen a la hora que ellos que queden. No, bueno, no a la hora puede, que, no que se puede. Haya acordado, pero, sí, ellos, pero tú con tu equipo... Palma. Estos no son Clan Wars, esto es Escarabajo. Bueno, ya, por eso te digo, para que no pase... Es otro rollo. Así. Entonces, ahora, por ejemplo, a ti no te interesa un tío porque se te va a Cuenca y le has mandado a Bilbao y se lo dice, oye, o haces lo que te diga o me busco a fulano y mengano que están esperando entrar por ti. Esto es súper fácil. Y eso es ponerle las pilas a la gente y que la gente coja atención. Si hay 3 tíos y hay 2 equipos, pues lógicamente 1 y 2. Los otros 2 sale primero, crack, se cambia al segundo, a la siguiente de la tercera, cuarta, quinta, sexto, séptimo. Súper fácil hacer eso. Simplemente va rotando del primero de arriba hasta el séptimo de abajo. Una partida sale el primero, la segunda sale el segundo, la tercera sale el tercero. Súper fácil hacer eso, tampoco no es... Que, por ejemplo, hoy a la tarde es totalmente imposible saber cuánta gente habrá. Es imposible. Yo, mira, yo normalmente lo fallo, yo ayer fallé. No voy a hacer nada, tío. No, pero a ver, tú y mucha gente. Es totalmente imposible. Pues sí, hombre. Súper fácil, es meterse al lado y empezar rotando del primero de arriba hasta el séptimo de abajo. Pero eso es súper. No tiene ninguna. Y yo sé que no voy a conseguir. A ver, nada, no voy a conseguir para. Pero coño. Como te he dicho, ¿cuántos equipos se van a hacer? ¿2? Si no sabemos la gente que hay, aquí no se ha programado nada. Es que no se puede programar porque la gente tiene horarios y tiene historias y el niño y la madre, yo mi primo el otro día, que si no sé qué, ¿sabes cómo te digo? Es que al final... Pero es tan sencillo como comunicar, oye, mira, no voy a poder estar porque tengo X o B. Pues ya, en el plan... Sí, pero eso... Clan Wars, digamos, normal, es que a las 8 se te juntan 2 batallas, todo esto. Bueno, aparte se requiere mucha más gente. Pero aquí. Por ejemplo. ¿Cómo lo haces? Como te he dicho, ¿qué van a ser? Dos equipos. Pues ya, pero ¿cómo confirman los equipos? Si la gente aquí, igual hay un montón de gente. Como en el fútbol sala, por ejemplo. Con 2 comodines cada equipo. Ahora entra fulano y sale mengano. Y ya está. Y que vayan rotando entre esos 2. Pero claro, tienen que haber 2 comandantes. Y para comentar eso es...
Te faltan ir todos juntos y poca cosa más, si no es... Ahora que entra uno que no tal y para cual, ¿quién se lo queda? Y entre tú y el otro comandante, ¿te lo quedas tú o me lo quedo yo? Pues ya está, o que decida él. ¿Con quién te vas? ¿Con Tárrega o con...? ¿Qué te quieres ir, con papá o con mamá? Eso. Que os falta uno y en el otro hay dos, pues que... así. Pero claro, es otra cosa, otra organización. Lo que no puede ser es que estemos aquí 16 o 17, no, ¿cuántos habíamos? No lo sé, ¿eh? Creo que ayer había gente para hacer tres equipos, creo, ¿eh? Pero después también volvemos a lo mismo. No se trata de comandar, es ir más o menos todos juntos, eso no sé. Yo ayer entré en un equipo, tío, ayer llegué, antes de ayer, llegué, había un equipo sin comandante, dije, venga, pues comando yo. Sí, ¿no? Pero más o menos todos juntos, tampoco no es una cosa... ¿Sabes lo que te digo? Salga bien o salga mal, esto es lo que hay. Es que, a ver, si pierden recursos, pero aquí, como vamos a resetear cada 2x3, si pierdes batallas tampoco no bajas nada. ¿Me explico? No más puedes sumar. Si tuviéramos aquí... No, es que aquí hay un equipo muy, muy bueno y no vamos a resetear las... ¿Cómo se llama? La mierda esa. ¿Vale? Puedes influir al equipo bueno porque los otros equipos pues pierden muchos tanques. Pero como se resetea... Resetearse no influye. O influye muy poco, digamos. Pues eso ya es... O sea, sí, a mí lo que me da rabia es que haya habido gente para montar tres equipos y se hayan hecho solo dos porque el tercero nadie lo quiere mandar. Ah, también hay mucha gente... Bueno, tampoco no voy a tirar de la lengua, pero... Hombre, yo como te digo, empezaron a hacerme ahí spam. No sé si es que se me bugueó también a mí. Y le pinchaba y me ponía error. Para entrar a la porque sala. Eso cuando se llena, no, pero se repiten. Las invitaciones es lo mismo que avances. Si a ti te invitan a las... Los bugueos. Si a ti te invitan a las 10 menos 5 y por lo que sea tú no entras, al cabo de un rato ahí. Es posible que te vuelva a entrar. Sí, se te repite. Se te queda ahí, sí. No. En avances, que en... es lo mismo. Que de hecho es una escaramuza, no es Clan Wars ni historias, es lo mismo. Sí, una escaramuza. Sí, pero se repite lo mismo. Si entra alguien, llegará la invitación igual, simplemente que como está full, te va a poner que no está disponible, no sé exactamente lo que pone. Y luego pues, otra cosa, porque esto tampoco... hay un grupo... que juega bien entre ellos y pueden tener posibilidad a ir a por el tanque, pues por culpa mía, yo que no soy bueno o lo que sea, por culpa mía que yo quiero entrar también, no permitidme entrar porque no vaya a conseguir tanque los otros seis. No sé si me he explicado. No, aquí no va a haber tanque. Olvidaros bueno, ya, tanque. en caso. Yo personalmente no tengo la... Pienso que no... Pero ahora a lo mejor está que está regar el puesto 6.000. Yo por la cola. Tiene el 6.000, pero por la cola. Bueno. Pero me estás entendiendo, ¿no? Y a lo mejor ese equipo o ese grupo juegan bien, se contar. Y a ver, el problema está, no hay subasta, no hay nada. ¿Cómo vas a programar? ¿Cómo vas a decir a la gente que se requiera algo de compromiso? Pues hombre, es que para estas cosas se requiere. Hay que sí, pero no es una cosa seria, a eso me refiero. Hombre, ya no es seria porque no llevamos jugadores que seamos pro. A lo mejor hay cuatro que sí que pueden. En un supuesto. ¿Estás hablando de Sagan? No, a mí no me metáis en eso. Que oye, no, el departamento de quejas lo lleva Sagan tal mal. No, sí. Si tú no, estás... yo vi, o sea, desde el principio, yo lo que hice, nada más ver el formato he dicho, esto es pasaría a hostias. Sí. Ayer, ejemplo... Lo que vi, nada más vi el formato, digo, esto es pasaría a hostias, pero vamos, por la vía rápida. Claro. Siempre va a haber alguien. Eso es cierto. Y yo lo sabía que iba a pasar esto, pero yo, vamos. Yo lo dejo ahí.
Ya, a ver. Cuando aparezca la torta, pues entonces. Es cierto que el formato y todo el rollo, gente de nuestro nivel, bueno, pues vamos a llamar obligar o. Ya, pero a ver. Coño, hoy, por ejemplo, igual somos 10, como somos 30. ¿Cómo lo planteas eso? Pues con un equipo, lo que tú has dicho, y ir rotando, pero claro, ahora está lo otro. Pero no es lo mismo estar 15 tíos que 25. Aquí va a salir gente que son normal. Gente que no los ves y después por ejemplo, ayer creo que Kellyan quedó en una posición de 5.000 o 6.000. Y conforme fue avanzando la noche, fue a 8.000. Que porque, ya no sé cómo quedó. Porque claro. Juegas de 7 a 8, pero el claro. Último equipo juega de 10 a 12. ¿No? De, claro. 10 a, de 9 a 10. Entonces ¿no? ahí veo yo ese problema. ¿Me entiendes? Que no, de momento no es problema porque no hay posibilidad de tanque. Pero ¿y si la hubiera? Por ejemplo, Kellyan, yo, por ejemplo, si quería jugar de sacar tanque, pues para porque has dicho claro. Tú este nombre. Se priorizaría a las personas que pueden sacar tanque. Pero claro. Como no va a ser el caso. Ahí está. Y luego está lo otro. El tío que le dice vente para acá y se va para allá. Porque le sale de los cojones. Sí, pero nosotros nos tenemos que basar en la gente que hay. Y, no, ya, ya. Pero... Y en la tarde, ¿qué número de gente va a haber? ¿Quién me lo dice a mí? Claro. Está el dilema. Habrá 15 tíos para jugar, habrá 20, habrá 7. El otro día dijo Tarrega, bueno, vamos a cambiar de 8 a 10 y le salta uno. No. Tú, no, amigo. Yo a las 9 está. Me voy a ir a cenar porque las 9 son sagradas, porque no sé qué, no sé cuántas. Ya. Antes claro, yo el otro día os comenté proponerme sí. Horarios o historias. Yo te dije que no yo sé, estaba tío. De vacaciones y estaba aquí todo el día. Sí, pero esto me lo decís 4 o 5. ¿Los otros? Pues los otros, equipo 2. No, pero para hacer el horario, para hacer el horario, ¿eh? De 7 a 9, de 10 a 12. Yo, para que no haya follón por motivos de trabajo y todo el rollo, haría, yo lo dije, primera semana de 7 a 9 y la segunda de 10 a 12. No, si lo has puesto de 7 a 9 para mirar, además lo dijiste, vamos a probar así a ver si hay gente suficiente para hacer mínimo 3 equipos, ¿no? A ver, hay más gente de 7 a 9, eso es normal. Sí, lo digo bien. Sí, hay más gente de 7 a 9. Claro. Entonces, ¿lo has puesto así? Pues déjalo así. No, pero coño, a ver. Hay gente que está currando, por lo que sea, hacer la otra semana, de 10 a 12. Oh, habrá menos gente, pero bueno, pero que esta gente tenga opción lo menos de jugar una semana. Nunca va a llover a gusto de todo. O sea, ya, pero lo menos que tengan la opción. Porque luego va a poner la otra opción y los que están a las 7 van a decir, coño, es que yo a las 9... No. Pues oye, chicos, escribir, ya está, es tan fácil claro, como decirlo. Es que ahí está. Tan fácil como decirlo. Que esto es el rollo, yo que ya... Yo mi opinión está así, déjalo así. Porque ahora cambia, pues... Yo, mi opinión, ¿eh? No, pero das la opción, si tú haces 2 semanas... Hay 2 horarios diferentes, das la opción a la gente que por motivos, yo que sé, de trabajo. O por lo que sea, pues también. Lo menos te puedan jugar una semana. Si ahora, por ejemplo, habrá gente que se le cumplan las vacaciones, pues ya a mí me viene bien. Si yo, como te digo, estoy de vacaciones hasta el día 20. Bueno, una semana antes de terminar el septiembre. Yo ahora, en esto días. Estoy con lo que dice Sagan, esto es. Está no, hecho mí, para buscar no follón, no, lo siguiente. A mí no me mola. No me mola porque los follones los suelo intentar evitar lo más posible. Pero es que es imposible. Y esto está montado de tal manera que no puedes evitar el acabar discutiendo con alguien. Es que es imposible. Además, yo te lo dije también. Digo, si esto es coger y empezar, pues sí, pero tener algo programado, que da igual, que lo programes como lo programes, luego tienes el problema de la gente que no tiene tanque, o sea, es que son problemas
Por todos los putos lados. Es el problema del horario, el problema de los tanques, el problema de las reparaciones, el problema de yo he jugado, tú no has jugado, el problema de yo tengo para montar dos equipos y medio, que hago con el tercer equipo, que se me queda cojo a partir de las 8 porque no sé qué, no sé cuántas. Es que lo mires por donde, lo mires, tío. Cógelo y míralo por donde te dé la gana, por arriba, por abajo, por medio. Es imposible. Si se rompe por todos los lados. Esto está hecho para... Ahora, si tú me dices, yo tengo... dos equipos, pero no de ahora, de que siempre he jugado juntos, ¿vale? Un grupo pequeño, muy cerrado, de 14 tíos. Yo tengo un equipo de Clan Wars de 15 tíos, que lo he dividido en dos, equilibrado, y me va a salir de puta madre. ¿Sabes? No, sí, pues sí, es complicado, pero... No, no, es que lo han hecho, no, yo es que no, yo soy, a lo mejor soy muy mal pensado, es que esto lo ha hecho Wargaming para que el ruso está sentado, despollado de la risa, diciendo a ver quién sale a hostias primero. Porque soy muy mal pensado, también os lo digo. Yo soy una persona que dice piensa mal y acertará. Pues, bueno, si yo todo esto ya lo había cavilado, pero había pensado ya. Pero digo, cualquiera mete la mano aquí, es que no tienes por dónde cogerlo. A ver, si empezamos, que no sabemos la gente que hay, ¿cómo lo planteas? Que la base es cuánta gente habrá esta tarde. ¿Quién me dice a mí esta tarde cuánta gente habrá? Siempre, aquí, en este clan siempre hemos tenido ese problema. Te digo yo que he estado llamando a gente por teléfono para que entrase en Clan Wars. Que, claro, es que está aquí la historia. Lo dije en su día. Creo que el mejor horario sería de 8 o 10. Sí, yo también. Que hay gente que prega a las 7, bueno, por lo que sea. Pero claro, aquí la gente tampoco nos dice, no, no, es que yo a las 9 quiero ir a cenar. Ah, vale. Vale. Que, es que aquí la gente es que no habla. Sí, sí. A ver, somos españoles. Hablamos en el bar para protestar. Ahí está. Y si tú tiras para la derecha, ellos hubieran tirado para la izquierda. Sí, somos el país de la contradicción. No, somos gente que lo arreglamos todo en el bar. Te sientas en el bar con 5 del clan y yo haría... Sí. Y sabemos lo que es. Primero saber la gente que hay, horarios, no sé lo que pasa yo con estas historias, a las 9 tener que llamar gente, rollo de estos. Que lo hemos hecho, que lo hemos sufrido, que lo hemos padecido, ¿te acuerdas? De tirar batallas y decirte, rega, no tiro ni una puta batalla más porque estoy hasta los cojones de perder, de ganarme un warning, que no sé qué, que no sé cuántas, tío, que... Pues con todo y con eso, prefiero eso a esto. Yo lo paso de llamar, y menos por historias de estas, Enviar mensajes ahí en el WhatsApp, que se venga, no, que va. No, pero eso está, eso está sencillo porque, empezando por uno mismo. Por ejemplo, en este caso, Sagan. Oye, yo me comprometo para estar esta noche. ¿Y que esté esta noche? Ya, pero si me surge gente, como ve que no puede sacar tanques, que no está el chieftain, que no está esto, el compromiso es mínimo. Y también lo entiendo, Ya, pero si es simplemente por la diversión. Si esto es jugar por diversión, yo tampoco voy a sacar nada. Si, y lo sabemos desde que empezó el tema este. Cuando tú tiras batallas y a las 8 de la tarde te juntan dos batallas y eso, y requieres un compromiso. Pero ahora es jugar simplemente escaramuza, sin más. Jugar, bien, tirar batallas a X horario y ya está, jugar escaramuzas de 10 a 10. Claro. No sabemos la gente. Bueno, después la gente, simplemente para llevar una mierda de partidas de esas, que ir todos juntos, que tampoco eso, nadie quiere tirar delante. O muy pocos quieren tirar para adelante. El otro día estuvimos, yo y José Petit, tío. Petit hizo el tercer equipo. Y estamos jugando escaramuzas, si se gana, se gana. La ventaja es que si pierdes, es la reparación de tanques, pero no te baja nada más. Bueno, te baja la elo, pero eso no... ¿Cuánta gente habrá esta tarde, Nida? Aquí no programamos ningún equipo ni nada.
Y luego, pues a la hora de echar para que se meta la gente, pues. No, es que también es complicado. ¿A quién pone? Es imposible. Si no, o lo montas súper bien, pero tienen que ser grupos cerrados. Es decir, siete tíos, siete que se conozcan mucho. Hoy no estoy por X motivo. Y entra otro tío. Y dos reservas. Si no lo montas así, pero es. Claro, tipo equipo fútbol sala, que hayan varias reservas. Y ir combinando esos reservas los dos equipos o tres equipos. Ya, pero a lo mejor estos reservas te van a decir que. Hombre, que te metas tú de reserva, ¿me explico? Es que no es fácil, una, ¿eh? Que haya una rotación. En fin, juega dos partidas o una partida uno, entra otro y así. Y que no se salga para irse a hacer un. Ah, pues yo es que para estar aquí 5 minutos o 10, pues me voy a. Eso no. Estate ahí. Hay que estar ahí. Y como... Si no juegas, de ahí en el banquillo, sentado, esperando a que te toque. No, lo de rotar es súper fácil. Eso no, no tiene ningún misterio. Yo pensé, yo lo haría tipo equipo fútbol sala. Que haya, no, no sé. A ver, ¿cuánto? Esto del equipo de 7 no, pero también la mayoría de lo otro, la culpa es del juego, de la manera como lo ha hecho, porque la gente tampoco no sabía muy bien. La gente no tenía información. Tampoco que hayan 10 tíos ahí esperando de reserva. O sea, montar otro. Pero claro, ahora vamos a lo que vamos. ¿Quieren? ¿Cómo anda eso? Pero coño, pues estos son simples escaramuzas. No hace falta tener un máster para. Ya, pero si vamos todos, vamos todos. Luego está Fulanito y Menganito que se van a su puta bola. Que eso no se puede controlar tampoco. Pero... Aquí coño. Lo único que se pierde son los bloqueos de tanques. Si este clan fuese un clan serio y dijese, no, hostia, es que. Nomás se pueden bloquear X tanques, tío, y. Si vamos a resetear. Es lo mismo. Claro. Da absolutamente lo mismo. Simplemente sí que es cierto que las personas que nomás tienen 4 o 5 tanques de tier 10 es otro rollo, eso está clarísimo. Pues, por ejemplo, que entre en reserva. Ya, pero no todo el mundo te va a querer allí meter de reserva, por ejemplo. Hay gente que van a jugar sus 4 tanques. Son 4 partidas. Es que no tienen más tanques. Es que lo, oye, tienen más tanques, no. Entonces. Ya, no, si la teoría es fácil, la otra cosa es. Ya, es tan sencillo como eso. No es lo mismo que salga que tiene 100, o 50, o yo que tengo 16, o el otro que tiene 15, o el otro que tiene 12. Es imposible que todo el mundo esté contento, es totalmente imposible. Es imposible porque la gente es egoísta, no por otra cosa. Sí. No, no porque sea imposible. ¿Cuál? Bueno, aún así, Sagan, no imposible, pero muy difícil. Es muy difícil. A todo el mundo formato lo... es 100% para. El formato es 100% lo... conflictivo. A todo el mundo no lo va a dejar contento, eso está claro. Eso ya de entrada ya se ve que es. Pero bueno. Ayer y antes de ayer pregunto: ¿qué horarios hacemos? Te sí, contestan 4 o 5. Estuvimos hablando los de siempre, Targas. Es que aquí hablamos los de siempre. Están todos jugando random hasta que salta a las 7 de la tarde esto. Claro. Pues todo el mundo, coño, pues montamos antes. Si hay alguien se queda afuera, se meten en reserva, vamos rotando, que esto tampoco no. Les dices, venga, vamos a hacer un día de prueba, vamos a probar a ver qué tal, no sé qué. No, yo me tengo que ir, yo no puedo estar, yo no sé qué. Yo a las 9 tengo que cenar, yo a las 8 tengo. Ya, bueno, ya. Pues o sea, ese pues se coge y se dice pues ya está, por uno menos. Pues, te toca un equipo de niños rata, pues ya sabes lo que hay. Es como tan sencillo, en otros clanes como se dice, si no tienes tal tanque y tal tanque, no entras al clan. Es que. Pero a ver, que te parezca la gente. Aquí por lo menos se mira que tienes sitios, tanque. Que tienes 4 tanques y vas a jugar 4 partidas. O... Se pasan todos los sitios, Palmer. Que no, gente... eso olvídate, tío, Palmer. Eso... Pasan todos 100% de clanes. ¿Ayer cuántos te pidieron que le repararan los tanques?
Oye, no dejar la plaza. Mientras estaba en juego, pregunté a ver quién, qué gente es la que estaba más jodida. Ayer yo, y he reparado y he dejado, en este caso soy yo y Pichu, que tiene armario, y no sé quién hay más, que sé que tienen tanques. Y no se les ha reparado, ya está. Claro. Pero que es lo normal. Pues solo haces con gente que sabes que no te va a dar problemas si no le reparas, pero solo haces con otro tío que dice, ¿yo por qué? Es que a mí me gusta. Por ejemplo, me dice, a mí es que a mí me han matado el KPZ y el que me gusta jugar es el KPZ. ¿Me explico? Y dices, a tomar por culo la bicicleta. No, pero aún haciéndolo así, por ejemplo, yo ayer, quizás, claro, es que es imposible tenerlo todo en la cabeza. A Hugo le tenía que haber reparado un tanque o dos más. Ejemplo, ¿ves? Y hoy, si lo reparo, que posiblemente resetaremos, me voy a dejar, pues, yo que sé, a Palmat, por decir una tontería. Sí, porque tiene fondo de armario. No, y porque no llegas, muchas veces, pues, no llegas a todo, es tan fácil. Y ahora te tienes que recordar, es que a este ayer le reparé, así que hoy no le reparo, pero voy a reparar a este otro que lleva dos días sin reparar. Y luego está el otro, que aquí porque no ha saltado la liebre. Pero luego está el fulano que se va a jugar a otro clan y está reparando de este. No se puede hacer. No se puede hacer eso. ¿No? No, eso no se puede. A ver, puedes jugar si tú tienes dos cuentas en otros clanes, jugar primero aquí y después en otro clan, eso sí. Eso sí, pero no puedes. Ah, o sea que yo con mi tanque no puedo ir a jugar a buscar equipo. No. Vale. Si tú has entrado en el clan antes, después del inicio de las maniobras, no, Rubén, no se reparan de un día para otro. Los tanques hay que repararlos y los repara el comandante. ¿Para qué? Pues para que le den de hostias al comandante, que paso está. Sí, esto es como esto te tira la manta así y te da en la cara y ya está. Pero a ver, vamos a ver, que es que tampoco. El único error que hice ayer, que le tenía que. A Hugo, que no me acordé que tenía pocos tanques. Los otros, el único que se me puede quejar es Hugo, hablando claro. Que tiene pocos tanques. Que sí. Pues es que eso sabe. Y vais allí, esto es tan fácil como. Súper fácil. Pichu tiene 6 tanques, Brumai 5, Chimpa 3, Chus 4, Sebas 2, Falco 3, Fanto 4, el York. Que ese sí que me acordé que no tiene muchos, tiene 3, Hugo tiene 5, claro, es demasiados para los pocos tanques que tiene él. Impío 5, José Petty 1, Kellyan 5, Kellyan también le tenía que haber bajado 1 quizás. Pues es que no te daban los puntos, está regalado. Claro, es que llega no donde llega, es que volvemos puntos. A lo mismo. Kumo no. tiene 3, Ras 5, Skip 5, yo tengo 10, Nemesis 4 y Yeti 4. ¿Me explico? Intenté bajar todo el mundo que no pasase de 5. Exacto, eso es lo que se intentó ayer. Pero es que no da más, no daban los puntos para más. No te vuelvas loco porque está bien hecho porque no daban los puntos para más. Lo único que pasa de 5 soy yo 10 y Pichu con 6. Todos, nadie pasa de 5, nadie. No, pero que no te vuelvas loco, que está bien hecho, que yo estaba aquí cuando se hizo, que no. Que quiera se lo explico yo despacito cómo se ha hecho. No lo entiende, la verdad es que fácil es de entender. He intentado que todo el mundo tuviese tanques. Ya está. Ahora, que todo el mundo quiere jugar con su tanque esto, bueno, pues es lo que hay. Pues cuídate que no te lo maten. Me explico. Jugar, procura que no te lo maten, lo de siempre. No, y después a ver, reparar. Si reparamos hoy, pues serían. ¿Cuánto es? 1900 o. ¿No? ¿Cuántos puntos nos da? Reparamos hoy son 1200 piezas. 1285. Y después cada tanque que se repara, que es lo que os dije ayer. Hay tanques jugables que la gente no los mete. Hay alguien que se puede reparar a 10 y otros a 15. Pues se han reparado 5 veces antes, está claro.
meter algún tanque también, no digo que jugables, tío, como puede ser un IS-4, IS-7, yo qué sé, tanques jugables que nadie, 2684. Tanques que no son los mejores, pero que no son malos. Hay que jugar variedad de tanques para que las reparaciones sean el menor coste posible. No juguéis siempre con los mismos tanques, porque si no, esos al final cuesta el triple, el cuádruple repararlos. Claro, porque hoy va a ser el tercer día, pero la semana que viene no es lo mismo reparar a 11 que a 21, aunque parezca una tontería. Gente, no sé si la gente lo entiende eso. Bueno, la mayoría de la gente, yo me gusta este tanque. Ya. Si no, la otra es y reiniciar siempre, ya está. Que nos la pele los puntos que saque el clan, que nos la pele los multiplicadores y jugar a. Lo más fácil es reiniciar siempre, todo el mundo contento. Ahora, después, el por 2 y el. Lo menos sacaron por 2. No, no sacamos tanques, es que no sacamos por 2, es que no sacamos bueno ya. Es que... si, no, si reiniciamos, o sea, si jodemos no barremos y barremos no jodemos, tío. No, a ver, los clanes buenos, lógicamente quieren jugar con los 279 y con los Chefs, pero claro, son gente muy buena y lógicamente sacan provecho de esos tanques. Pero nosotros, que somos el ejército de Pancho Villa. Rico. Nos tendría que dar igual un tanque que otro, yo creo. Gente en buena, sacan provecho de un Chieftain, sacan provecho de un 279. Claro, a ellos les interesa. Nosotros, si no es en la primera partida, en la segunda lo tenemos bloqueado. Que sí, te arreglo, yo estoy contigo. Vamos a hacer la última. Sí, exacto. A no ser que se resete o... ya está. A no ser que se resete. Lo puedes jugar, pero no te va a dar puntos ni te va a dar nada. Pero, por ejemplo, eso quién lo sabía. Es que la información que daba a juego antes del inicio también es no nula, pero casi nula. Juego te dice, por cada victoria te vamos a dar muy pocas piezas de repuesto, pero te vamos a dar, yo qué sé, 4 o 5. El otro día lo encontró... Kelly, lo que daban. Ya, pero todo el mundo está leyendo reglas, historias y esto y lo otro y nadie lo tiene claro. Yo, si no me equivoco, las victorias no te dan 0 piezas, no tiene nada que ver. Eso si lo pones súper claro, desde el inicio, la gente, digo yo que lo puede plantear de una manera o de otra. Bueno, nosotros vamos a resetear, el problema es mínimo. Lo único es el reset cada 2 o cada 3 días y ya está.
La que te han liado. Tárrega. ¿Cómo? Que la que te ha liado Wargami. No, no, yo, yo os digo, departamento de quejas. Sí, lo sí. Lleva Saga. Escribirme, escribirme a mí, todos los que tengan quejas, a mí. A mí. Ya, departamento ya. De quejas, Saga, ¿vale? Ya me ocupo yo de la gestión de las quejas y no os preocupéis. Horarios. Van a ser todas atendidas. Todas, todas las quejas van a ser atendidas y vais a tener toda, toda mi atención. Sí, pero. Y yo ayer tenía una queja y no estaba. ¿No estaba? Pues, mala suerte. Era al otro departamento, pues. No, mala suerte, no te preocupes. Hoy se te ha escuchado. Se te ha escuchado, ¿no? Hoy se me ha escuchado, pero ahora ya. Es lo que tienes que te saber, que se te ha escuchado. Buenas, Tex. Pues tú valora eso, tío, que hoy se te ha escuchado. Hoy hemos estado contigo, te hemos valorado. Pensamos que eres un gran jugador, no te preocupes. Han cogido el teléfono. Todo esto se va a solucionar mañana. Ya cuando termine, ¿no? No me digas. Es como Movistar, tampoco no te pienses tú que te vamos a arreglar. Vamos a ver, ten en cuenta que el departamento técnico ahora está un pelín saturado, poco a poco. Las fechas que estamos. Estas fechas estamos, tenemos poco personal para atenderle. Tenemos al 50% de la plantilla solo, tío. O sea, pero queremos que te sientas valorado, sobre todo que te sientas valorado. Que barro bien la casa, ¿verdad? Momento te han pillado el teléfono. A partir de aquí no sé la incidencia. Y no, arriba. Y no ha sido una respuesta automática, que te ha atendido un tío de carne y hueso. No. Exacto. Eso también, por tu parte, lo tienes que valorar. Delante pues de. Claro que lo valoro, hombre. Y encima que esto te va a costar oro, hablando claro. No te pienses que te va a salir barato. No, yo lo que quiero es que estés contento, tío. O sea, abogamos porque seáis felices. Que estéis contentos, porque os sentéis valorados. Hombre, contento estoy porque se me ha atendido en directo, aquí en... Delante en de todo el mundo. Sí, pero la empresa ha entrado en pérdidas y le vamos a rebajar el sueldo un 25%. Exacto. Ese es el... ¿Cómo? Ese es el sistema, ese es el Rubén, mírale. El que pone ahí eso. Hemos llegado a un acuerdo con los sindicatos y se lo va a bajar un 25% del sueldo. O sea, no es porque... Bueno, que ya no es el 100%, que, bueno, ya vamos avanzando. Ya, vamos a ver. Para atrás, pero vamos avanzando. Ante todo, no pienses que es por culpa tuya. Ah, sí, yo sé que esto es complicado. Pero no, claro. Sí. Si no se habla tampoco, pues tampoco aparece. No, es que tú tenías que haber dicho, claro, es que. Hay que quejarse un poquito porque también hay que saber quejarse. No te preocupes que. Estamos contigo, ¿eh? Con un 25% menos de sueldo, pero se me ha atendido. Bueno. Y se me ha valorado, claro. Se te ha atendido al 100%, ¿eh? Al 100% se te ha atendido. A ver, no hacen eso. Valora la... ¿Cómo lo dicen eso? Valora la... Valora la atención. Ahora tú vas y tienes que marcar del 0 al 10... valoración de... Hombre, aquí es que está complicado, porque es que me han quitado un 25% del sueldo. ¿Qué opina usted de cómo lo ha atendido el...? Un 7,5. Si del 1 al 10 me has quitado el 25, pues yo también te quito el 25%.
¿Dónde coño está el LTTB? ¿Está tirado? Un segundo. Es que todo es muy poco. O sea, me han metido una partida contra Chieftain, ¿sabes? Con un tier 8. Bien, mi bala no llega. Se queda corta. Bueno, va, ahora sí, vamos a hacer la última. ¿Qué hora es? ¿Eh? No me lo puedo creer. Bueno, chicos, son y 20, tío. Este que está aquí se va a ir a comer. Aunque no tengo ni hambre, tío. Pero bueno, guapetones. Espero que hayáis disfrutado, lo hayáis pasado bien. Hemos estado un ratito en chacharí, que siempre viene bien. Y bueno, voy a ver si me doy una ducha. Se me pasa el calentón. Y mañana más. Muchas gracias, Palma. Muchas gracias, Tarrega, tíos. Como siempre. Bye. Bye. Hasta luego. Y ahora, los que estáis en el stream, pues ahora, pues lo de siempre. Haremos raid para que sigáis sacando los puntos. No sé cómo vais de puntos. Pero bueno. Miramos a ver. Bueno, está Steven y... No hay mucho, tío. No hay mucho hoy streameando. La verdad es que, no sé, debo estar yo solo. Como siempre, gracias a mis moderadores, a Lusito que está de vacaciones, donde estés que descanses, a Quisquilla Parrales que siempre está ahí pendiente de nosotros, a nuestro querido Ennis que está de vacaciones también, luego está, tenemos a por aquí a Sly, a Alicia, a Odes, a Alegretón, a Anastasia, a Bichu, a Blackcima, a Bonden, a Chiqui de Pelo, a Dani, a Edni, a Eletil, Eletil. El Químico, el Turco, el Easy, Fargo, Feles Mickey, Flash, Fornite, Gaby, Gripavielas, J Glaces, JP 1213, Cardo, Jen Gamel, Makoki da Koki, está el Mako por ahí, puta, pon ladrillos. Chayan ahí, ensúciate las manos. A Nick Furia, a Norwegian, a Palma, Zafono. A qué pesotes me he perdido. A Radagas, a Ralph Fury, a Rosenero, a Rubén Ochoté, a Small, a Espofo, a Tes Canarias que acaba de llegar y me tengo que ir siempre, tío. Lo siento muchísimo, macho. A The Ultima King Gamer, a The Queen, a Willet Mercy, a Wanam y a Nemesis. Muchísimas gracias, tíos. Un besito. Espero que hayáis podido sacar los drops. Si no saquéis los dos, no os vayáis, porque ahora os mando yo con un amiguete para que sigáis sacando los drops. A ver quién está conectado. Chuchu. Iniciamos raid para que no os quedéis colgados y os mando con Steven, que está empezando ahora, y así le echamos un cablecito. Paz, amigos, como siempre. Beso para mi reina, mi sol, mi luna, mi estrella. Venga, más. Chao. A lo que tarda esto. Ahí vas.